Hola, soy Carlos y os voy a contar en este vídeo cuál es el flujo de trabajo el flujo de trabajo de la técnica TDD. No sé si habéis oído hablar de esta técnica, desarrollo guiado por pruebas, en inglés Test Driven Development. Y bueno, es una técnica medianamente novedosa que proporciona bastantes ventajas y que cambia radicalmente cuál es el flujo de trabajo de tradicional al que estamos acostumbrados en el desarrollo de software, pues le da una vuelta, un giro de 180 grados. Y con ese giro, con esa vuelta, pues consigue sus objetivos, ¿no? Pues el flujo de trabajo tradicional de desarrollo de software, pues lo conocemos todos, es de sobra conocido. Primero tenemos que, pues, una entrevista con el cliente en el que capturamos los requisitos, conseguimos las especificaciones de qué es lo que el cliente quiere que su aplicación, la aplicación que le vamos a desarrollar, el software que le vamos a construir, pues qué es lo que tiene que hacer. Después de esa fase de capturar requisitos, pues llega el análisis, ¿no? En el que el analista, leyendo todos esos requisitos, ese documento Word, documento PDF, como ya he llegado, pues los analiza y saca de ahí pues las necesidades o cómo qué necesidades técnicas va a necesitar el proyecto, ¿no? Para llevarse a cabo y que, pues, el típico diagrama de clases, pues, todo lo que conocemos. Luego viene la fase de diseño, en el que ya el diseñador, a partir del análisis, ya no de los requisitos, sino del análisis, pues hace todo el diseño de la aplicación. Ya de los nombres de las clases, qué métodos tienen que tener, si qué tesos setters, los servicios, si hay APIs, si no hay APIs, las llamadas a la base de datos, las SQL de las consultas, lo diseña todo como tiene que ser, dónde tiene que ir cada cosa, cuántos componentes va a haber. Lo deja todo diseñado, perfectamente diseñado, para que el programador lo desarrolle. La fase de programación, pues ya saben, todos conocemos, en la que generamos ese código, ese software, propiamente dicho. Y luego viene la fase de pruebas, que, bueno, si hay suerte se hacen, otras veces por prisas, porque no hay tiempo, pues te fías de lo que has ido probando a mano mientras desarrollas, porque mientras desarrollas pues vas probando que lo que desarrollas está bien y pues esta fase de pruebas muchas veces se omite. Pero en caso de que no se omita, pues consigues, aquí lo que se trata es de tener una batería de tests, de pruebas automatizadas que podamos lanzar cada vez que queramos y pues cada vez que tengamos que hacer un cambio, cada vez que refactoricemos o si hay funcionalidades nuevas, pues poder tocar, retocar ese código y lanzar la batería de test para ver que todo sigue funcionando. Es una parte crucial del desarrollo de software, pero que muchas veces, casi siempre por problemas de tiempo, pues a veces se suele omitir. La técnica TDD pues le da un poco de vuelta a esto, ¿no? Si vemos aquí el flujo de trabajo, TDD omite las fases de análisis y diseño, que puede sonar incluso poco profesional, ¿no? De saltarte el análisis y el diseño. Pero es que además, TDD, esta técnica se basa en escribir primero las pruebas y luego el código, ¿vale? Es algo raro, es algo chocante, pero es algo realmente efectivo. La captura de requisitos, pues es la misma que antes, pero hay que intentar con esta técnica que los requisitos dejen tanto de ser un Word con mucho texto y muchas explicaciones o un PDF, mucha prosa del cliente, a que pasen a ser un conseguir un listado de ejemplos muy concretos de cómo funciona la aplicación, incluso de cómo va a hacer el cliente cuando le entreguemos el producto, cómo va él a probar que la aplicación funciona. Pues él hará cosas concretas, pues dirá,
pues voy a hacer login y voy a hacer login equivocándome en el password y luego voy a dejar en este formulario de alta, voy a dejar esta casilla en blanco. Son acciones concretas que va a realizar el cliente para probar nuestra aplicación. Si conseguimos transformar los requisitos en qué acciones debe soportar, qué funcionalidades va a tener, qué especificaciones va a tener, porque al final las acciones están probando una funcionalidad. Entonces, podemos definir esas funcionalidades en base a las acciones que las van a probar, ¿vale? Entonces, si conseguimos el listado de esas acciones que probarán la funcionalidad y le darán aceptación o no por parte del cliente, pues teniendo esos ejemplos, esas acciones, las podemos transformar en tests, ¿vale? Para tener una batería de tests que sean los mismos, más o menos, que el cliente hará para validar nuestro código. Y una vez construidos esos tests, ¿vale? Entonces vamos a programar, a generar el código en base a esos tests, ¿vale? En base a esas pruebas. Vamos a generar un código que haga que esas pruebas automatizadas funcionen. Porque cuando las escribes, al escribir las pruebas antes que el código, si ejecutamos las pruebas, van a fallar todas. No existe código, no va a pasar ninguna sola. Pero luego el objetivo de TDD es que el código, cuando lo generes, esté enfocado a pasar las pruebas. No esté enfocado a un diseño, a un análisis, a la experiencia del programador. Está enfocado a pasar las pruebas, ¿vale? Por eso es crucial tener unas pruebas que cubran todas las especificaciones. Y al terminar ese código que pasa esas pruebas, como esas pruebas cubrían todas las especificaciones, acabas teniendo un código que cumple con todas las especificaciones del cliente. Además, tienes un código que hace justo lo que el cliente quiere y nada más, ¿vale? Muchas veces acabamos desarrollando aplicaciones que hacen más de lo que el cliente quería porque nos parecen que son funcionalidades básicas o que van a venir bien en el programa, pero luego el cliente no las quería. Entonces, se consiguen pues dos cosas: tener todo tu código testeado y abierto a cualquier cambio que pueda surgir con la confianza de que no vas a romper nada, y luego que estás programando solamente lo que el cliente necesita, no más. Entonces no estás perdiendo el tiempo con otras cosas que no hacen falta. Y pues esto es TDD, ¿no? Es la base es la base del flujo de trabajo de cómo programar, una vuelta de tuerca a la forma de programar tradicional.